Como hemos visto, las enfermedades se dividen según su origen en infecciosas o no infecciosas, como el accidente que va a tener esta persona que conduce por la moto. Esta enfermedad sería una enfermedad traumática que la causa, por ejemplo, los accidentes de tráfico, como estamos viendo, o bien un accidente doméstico, un accidente deportivo, laboral, etc. Las consecuencias, pues por ejemplo, podrían ser una fractura. No pasa nada, ¿eh? Están ahí los médicos y enseguida van a curar a esta persona.